Hola, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a trabajar con la Week 29. Week 29. Esta tarea está súper, súper fácil, ¿ok? Primeramente, vamos a ver un video. Espero que les guste, que lo practiquen, ¿verdad? Y que se aprendan, y que lo aprendan muy bien. Luego vamos a colorear estos números como tú quieras, como tú desees colorearlos. Luego vamos a recortar cada número y lo vamos a pegar en orden en el cuaderno. Si tú te fijas, aquí están en desorden. Tenemos 3, 11, 8, 6, 13, 16, 2, 10, 15, 9, 4, 12, 1, 5, 7, 14. Pero el orden correcto tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Dónde está 12? Acá ya está. 13, 14, 15, 16. ¿Verdad? Ese es el orden que debe de llevar estos números. Muy bien. Entonces tú los vas a poner en orden. Por favor, asegúrate de dejar espacio entre los números para que se vean bonitos. Además de pegar los números en orden, vas a hacer lo siguiente. Tú vas a escribir en letras cada uno de estos números en inglés, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner one, O-N-E. Por ejemplo, two, T-W-O. Three, T-H-R-E-E. Y así vamos a seguir, ¿verdad? Four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Así es que las vamos a ir pegando en orden, ¿verdad? Tú ya viste en la clase anterior, ya viste cómo se escriben, así que no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Así es que espero que lo repases y que te los aprendas muy bien. Así que, como dije, esta tarea es súper, súper fácil. Cuídate mucho, que estés bien, bien. Hasta la próxima. Bye, bye.